El rapto en el Serrallo es una ópera en tres actos de Wolfgang Amadeus Mozart con libreto de Gottlieb Stephanie, basado en un libreto de Christoph Friedrich Brettner, titulado Belmont und Constanze. Se estrenó en el Burgtheater de Viena el 16 de julio de 1782, cuando Mozart tenía 26 años. En España se estrenó en el Teatro del Liceu el 3 de enero de 1928. El emperador José II había fundado en el Burgtheater Viennés una compañía dedicada a potenciar y a prestigiar el género del Singspiel, un género teatral típicamente alemán, con diálogos hablados y arias y números de conjunto según los esquemas de la ópera cómica francesa, pero en lengua alemana. Esta ópera se basa en una historia frívola, encuadrada en un ambiente turco muy de moda en la época. De esta forma, el argumento permitía realizar indirectamente una crítica de la propia sociedad. La ópera fue un gran éxito y proporcionó a Mozart una gran fama en Viena, pues suponía la realización de un deseo largamente expresado por el emperador, una ópera genuinamente alemana. Sin embargo, diversos anecdotarios cuentan que al acabar la representación, el emperador José II dijo: «Demasiado refinada para nuestros oídos y demasiadas notas, mi querido Mozart». A lo que el compositor respondió: «Solo las precisas, majestad». Constance, noble dama española prometida de Belmonte, su sirvienta inglesa Blonde y Pedrillo, criado de Belmonte, han sido raptados por piratas moriscos y entregados al Bajá Selim, que los encierra en su harén y pronto se enamora de Constance. Osmin, grosero y cruel guardián, quiere hacer suya a Blonde. Belmonte llega para liberarlos y consigue introducirse en el palacio. Cuando las dos parejas están a punto de huir, Selim los sorprende, pero los perdona y les concede la libertad. El libreto fue escrito por Gottlieb Stephanie, basado en un texto llamado Belmonte und Constanze oder die Entführung aus dem Serail, del poeta Christoph Friedrich Brettner. El tema tiene antecedentes en otras obras clásicas, como el Filocolo de Boccaccio. Este tema clásico, unido al orientalismo de la época, creó un subgénero propio: las óperas de rescate, con creaciones como La Schiava Liberata, de Niccolò Giomelli, La Rencontre Imprevue de Christoph Willibald Gluck, L'Incontro Improvviso de Joseph Hind o La Incompleta Zaide del propio Mozart. El rapto en el Serrallo forma parte del entusiasmo existente en la época por la cultura exótica de Turquía, una nación que ya no era una amenaza militar para Austria. Mozart instó numerosos cambios en el libreto, aunque conservó el esquema tradicional de la ópera bufa: dos nobles enamorados, una pareja cómica, el malo representado por Osmin y el bueno, el magnánimo Selim. Belmonte llega al muro del palacio del Bajá Selim y cuando ve a Osmin, que recoge frutos de un árbol, le pregunta si es este el palacio que busca. La grosería de Osmin hacia el extranjero se duplica cuando Belmonte pregunta por Pedrillo, alguien a quien Osmin odia profundamente. Cuando Osmin se va, Belmonte encuentra a Pedrillo, quien le dice que el Bajá ha respetado hasta entonces a Constance y que el mejor modo de entrar en el palacio es presentarse como artista extranjero, ya que Selim es un típico monarca ilustrado. Cuando Selim regresa de una vuelta en barco con Constance, insiste en tener una respuesta amorosa. Ella recuerda con dolor a Belmonte y se muestra inaccesible. Was willst du, Pedrillo?
Cuando Constant se retira, Pedrillo presenta a Belmonte como arquitecto italiano y Selim lo contrata inmediatamente dejando a Pedrillo la tarea de alojarlo. Pero para entrar en el palacio, tendrán que burlar la presencia de Osman, quien no quiere dejar pasar a nadie. Seid ihr nicht toren, ihr lasst euren Weibern den Willen. Blonde elude hábilmente los deseos de Osmin. Este está furioso, pero no se atreve a desafiarla y se limita a prohibirle que vea a Pedrillo. En el jardín de palacio, Selim insiste presionando cada vez más a Constance y amenazándola con toda clase de martirios. Ella contesta resignadamente cantando el aria Martern allen Arten, todo tipo de torturas. Esta aria, con forma y estilo compositivo típicos de la ópera seria, es una de las más difíciles del repertorio, pues combina la agilidad en los agudos con solidez en los graves, y probablemente sea la más famosa de la ópera. Cuando Selim se va, Blonde recibe de Pedrillo la noticia de la llegada de Belmonte y va a comunicárselo a Constance. Mientras tanto, Pedrillo logra que Osmin se tome un garrafón de vino de Chipre que hace que se quede dormido. Belmonte cae en los brazos de Constance, pero él y Pedrillo son reprendidos por poner en duda la fidelidad de sus amantes. Constance, Belmonte, Blonde y Pedrillo cantarán Ach, Belmonte, Ach, mein Lieben. De noche, Belmonte se prepara para el rapto. Con una escalera que trae del barco el marino Klaas, alcanzarán el balcón del harén. Para distraer la atención de la guardia, Pedrillo canta un romance alusivo a la situación, In Morgenland gefangen war, la pieza más destacada de este personaje. Por la escalera baja Constance, que huye con Belmonte hacia la playa, pero Blonde se entretiene con el equipaje y mientras tanto sale de su casa Osmin, medio dormido, quien se encuentra con la escalera y lo descubre todo. Llama a la guardia y detienen a Pedrillo con Blonde y a la pareja de nobles en la playa. Osmin canta Ha, wie will ich triumphieren, el aria más destacada del personaje, y una de las más difíciles para bajos, pues llega por dos veces hasta el re profundo, la nota más grave que se exige a una voz en ópera. Llama a Selim, quien está ofendido por el doble juego de Constance, que ha querido huir de su bondadosa hospitalidad. Belmonte y Constance se felicitan en un dúo de amor por poder al menos morir juntos. Selim regresa e interroga a Belmonte, quien quiere pagar un rescate diciendo que pertenece a la noble familia de los Tados. Al oír este nombre, Selim se indigna aún más. ¿Dein Vater? El malvado gobernador español de Orán, los Tados, fue la causa de que en otro tiempo Selim tuviese que dejar su país. ¿Tú? El castigo será muy duro, pero luego reflexiona y como soberano ilustrado decide que no quiere imitar en su crueldad al viejo los Tados y deja libres a Belmonte y Constance.
Pedrillo pide también la libertad para él y Blonde, a lo que accede Selim, con gran oposición por parte de Osmin, que se va enfurecido. Los cristianos embarcan mientras los jenízaros de la corte de Selim alaban su magnanimidad y nobleza. El rapto en el Serrallo es una ópera encuadrada en el periodo histórico-musical del clasicismo, paralelo a lo que en otras artes, como la pintura, por ejemplo, conocemos como neoclasicismo. Este estilo musical tiene sus inicios aproximadamente en 1750 y termina alrededor de 1820 para dar paso al romanticismo. Sus compositores más representativos son Haydn, Mozart o Beethoven en su primera época. El absolutismo ha desembocado en el despotismo ilustrado, en el que los reyes y sus ministros introducen importantes mejoras en la cultura y las artes. Las cortes y la aristocracia europea poseen conjuntos instrumentales y protegen a los compositores, mientras crece el público aficionado a los conciertos. La música que se escribe está impregnada del humanismo ilustrado que quiere mostrarse elegante y agradable a todos, por lo que triunfa un melodismo externamente sencillo, pero que recoge un trabajo racional acorde con la filosofía del momento. Aunque triunfa la música instrumental, el género operístico comienza a tener una grandísima aceptación por parte de todo tipo de público. Mozart nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756. Es el compositor con mayor presencia en el periodo del clasicismo y es considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia de la música. La obra de Mozart abarca todos los géneros musicales de su época y alcanza más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística y coral, teniendo la inmensa mayoría de ellas una popularidad y difusión universales. En su niñez, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con tan solo 5 años, componía obras musicales y sus interpretaciones fueron muy aplaudidas por la aristocracia y las cortes europeas. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió vivir en esta ciudad donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones económicas muy difíciles. En sus años finales compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como el Requiem, su obra más emblemática. Las circunstancias de su temprana muerte, con solo 35 años, han sido objeto de numerosas especulaciones y elevada a la categoría de leyenda. En el rapto en el Serrallo, la formación de la orquesta es absolutamente clásica, compuesta por la sección de cuerda, flautas, clarinetes, oboes, trompas, cornos ingleses, fagotes, trompetas, platillos y timbales. Se le añaden los instrumentos necesarios para dar un timbre oriental, como son el bombo, el triángulo y el flautín. Al ser un singspiel, gran parte de la acción evoluciona con el diálogo hablado, por lo que la música carece de recitativos y consiste, por entero, en números cerrados. Su música destaca por la plena caracterización psicológica de los personajes y la alternancia de la alegría y la melancolía tan típica de Mozart. Las arias asignadas a cada personaje están íntimamente ligadas al origen social que representan. Es una obra musicalmente brillante. No en vano, es la primera obra maestra de Mozart en el género cómico, repleta de matices psicológicos y dramáticos. Una obra cargada de poesía, de rabia, de humor y de ternura, que pretende seducir profundamente el corazón del espectador.
Christoph Loy, director de escena de esta coproducción del Théâtre Royal de la Monnaie de Bruselas y la Ópera de Frankfurt, ha estudiado dirección de escena en la Volkwang-Hochschule en Essen, su ciudad natal. Invitado frecuentemente para trabajar en la Ópera Estatal de Hamburgo, en la Ópera Estatal de Baviera en Múnich y en la Frankfurt Ópera, cuenta con numerosos trabajos y el premio a la música de la ciudad de Duisburg recibido en 2001. El diseño de vestuario y la escenografía de esta producción están ideados por Herbert Murauer. Hay que destacar de forma especial la exquisita realización de la larga escena entre el Baha Selim y Constance, todo un homenaje al cine de los años 40 ambientado en Oriente Medio. Los matices cromáticos y la delicadeza de esta escena contrastan de manera radical con la escena de la detención de los fugitivos, vestidos de blanco y negro e iluminados con una luz muy cruda, según los códigos del cine reciente de rehenes. Diana Damrau será la encargada de dar vida al personaje de Constance. Valoradísima soprano lírica ligera alemana, con una amplia experiencia en interpretaciones de Mozart, Mahler y Strauss. Olga Peredyatko, joven soprano de origen ruso y especialista en roles operísticos escritos para soprano lírica de coloratura, encarnará el papel de Blonde. Musicalmente, su papel exige grandes dosis de gracejo escénico y una gran capacidad para las coloraturas. Christoph Strehl, tenor alemán con una amplia experiencia sobre los escenarios en roles mozartianos, será Belmonte. Es un papel para tenor lírico ligero que requiere una gran agilidad y capacidad para el fiato. El personaje de Pedrillo será interpretado por el tenor austríaco Norbert Ernst, siendo este un personaje de carácter afable, un papel que requiere unas grandes dotes actorales. Franz Josef Selig, bajo alemán de gran capacidad vocal, será Osmin. El actor alemán Christoph Kest se encargará de poner voz al papel del Baha Selim, el sultán turco, siendo este un papel hablado, pues al igual que los héroes y dioses de la dramaturgia musical del siglo XVII, el Baha Selim no canta, solo habla. Ivor Bolton se ha establecido como uno de los directores más activos y versátiles de Gran Bretaña, tanto en repertorio operístico como de música instrumental. En 1984 fundó la Orquesta Barroca de St. James, siendo esta una de las orquestas más reconocidas en el mundo de la música antigua. Ha dirigido producciones en los teatros de ópera de ciudades como París, Múnich, Bolonia, Buenos Aires o Sídney.